Así es, vamos a hablar acerca de la reaparición de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y para esto vamos a saludar en esta mañana al abogado de las víctimas del año 2003, quien está ya en contacto con nosotros, don Tomás Becker, para conocer cuál es la repercusión, porque de inmediato, por supuesto, se reabren varias heridas a partir de la reaparición, después de 20 años de Gonzalo Sánchez de Lozada, que recordemos ha tenido, por supuesto, y tiene una deuda tremenda con nuestro país. Delitos de lesa humanidad que ha cometido, Febrero Negro de La Paz, por ejemplo, el impuestazo al salario de Goni, que derivó en un motín policial que causó 34 muertos y más de 200 heridos. Eso fue en el gobierno del señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Después, lo que ocurrió en Octubre Negro también en la ciudad del Alto, el fracaso de la capitalización y la venta del gas que pretendía hacerlo hacia los Estados Unidos a un precio realmente bajísimo y además por puerto chileno. Goni generó más de 60 muertos y 400 heridos en la ciudad del Alto. Y él, después de 20 años, reaparece con una propuesta que dice: modificamos la constitución política del Estado boliviana después de haber realizado todos estos hechos. Para conocer parte, por supuesto, también de la repercusión y qué está pasando con el proceso que se le sigue en los Estados Unidos, saludamos a don Tomás Becker, que es abogado de las víctimas de Octubre. Don Tomás, un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde Estudios en La Paz. Muy buenos días, Milton. ¿Cómo está? ¿Cómo está? De inicio, ¿usted cómo ha asumido, cómo ha tomado esta declaración y reaparición de Gonzalo Sánchez de Lozada después de 20 años? La verdad es que a mí es muy preocupante una persona que más o menos ha desaparecido después de matar 60, 70 personas, como has mencionado, 400, tal vez 500 heridos. En vez de responder a estos delitos, en vez de disculparse, él ha reaparecido para dar su consejo cómo gobernar Bolivia. A mí es triste y muy ofensivo, a mí y a las víctimas, que esta persona que totalmente fue ha vivido con silencio 20 años, ahora, 20 años después, casi el aniversario de las masacres, está aquí tratando de gobernarse a Bolivia. A mí es un problema. ¿En qué está en este momento el proceso que se tiene contra Gonzalo Sánchez de Lozada, don Tomás? Bueno, ganamos el juicio en 2018. Siempre en Gringolandia, la persona que pierde tiene el derecho a apelar. Entonces, ahora estamos en una apelación. Los casos son complicados aquí, pero somos frente de la Corte de Apelación y esperamos que, bueno, terminemos en, ojalá este año. Ha sido un proceso muy largo, pero estamos casi al fin de los procesos y creemos que vamos a, bueno, la Corte de Apelación va a ratificar el veredicto del jurado. Han pasado, lo decíamos, más de 20 años y claro, hay nuevas generaciones que no conocen lo que ha pasado el año 2003 y en otros gobiernos que también tuvo el señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Recordemos, por favor, de qué delitos se lo acusa Gonzalo Sánchez de Lozada, cuáles son los hechos que han marcado y que han enlutado al pueblo alteño y boliviano, por favor, don Tomás. Bueno, varios delitos, crímenes de lesa humanidad, también corrupción, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales. Ganamos el juicio en los Estados Unidos sobre ejecuciones extrajudiciales. Debo mencionar que es el primer caso contra un expresidente vivo en la historia de los Estados Unidos. Entonces es un caso muy histórico que el pueblo boliviano ha ganado, que es muy lindo ver, porque Goni, una de las personas más poderosas en Bolivia, más ricos en Bolivia, bueno, gente pobre, gente humilde, ha ganado este juicio y ha mandado un mensaje muy fuerte en los Estados Unidos. Si recordamos lo que pasó en 2003, él mandó soldados, la gente estaba en las calles protestando, manifestando, y mandó soldados a las calles, a los pueblos, y los soldados mataron a la gente, no solamente en las calles, mataron a personas en sus casas. Había francotiradores que mataron a personas. La primera persona que murió fue una niña de 8 años, que, bueno, probablemente fue disparado por un francotirador en Warrisata.
Entonces, él mató a muchas personas y escapó a los Estados Unidos y desde 2003 ha usado a los Estados Unidos como refugio. Pero nosotros y el pueblo boliviano vamos a cambiar esto. Don Tomás, ¿qué calidad en este momento tiene Gonzalo Sánchez de Lozada en los Estados Unidos? ¿Bajo qué figura se encuentra en ese país? Y a partir de esta figura, ¿él puede realizar este tipo de declaraciones sobre Bolivia en este caso? Bueno, primero, él tiene 93 años. Es una persona que no está involucrada en la vida de política, la política aquí, especialmente después de perder su caso, ¿no? Ahora sus vecinos, las personas en su iglesia, saben lo que pasó. Entonces, no invitan a Go ni a conferencias, ni a universidades. Es una persona que tiene su vida privada ahora, porque ahora es como blacklisted, como decimos en un sentido en los Estados Unidos. Pero para ofrecer su consejo, cómo gobernar Bolivia, a mí es un poco ridículo. Él ha vivido en los Estados Unidos unos 20 años. Es como yo decir cómo gobernar. Los bolivianos tienen que decir cómo queremos gobernar. No un gringo como yo, un gringo como Goni. Entonces, no tiene... Bueno, no está involucrado en la política aquí. No sabemos por qué ha decidido que quería mencionar sus opiniones sobre, bueno, la constitución, la política en Bolivia. Pero como he dicho, a mí es muy preocupante y él tiene que responder a lo que ha hecho en 2003 y tiene que regresar a Bolivia para ser procesado. Claro, y lo decíamos, hay nuevas generaciones que escuchan lo que vamos diciendo, la cantidad de muertos que se ha generado, heridos en su gobierno, y dice, ¿por qué Estados Unidos no lo envía a Bolivia para que pueda ser juzgado? ¿Por qué no vuelve a nuestro país? ¿Qué característica? ¿Por qué Estados Unidos lo protege, don Tomás? Bueno, yo no puedo decir, puedo especular. Lo que puedo decir es, hay muchas personas que piensan que sus contactos con el gobierno de los Estados Unidos, con varios gobiernos de los Estados Unidos, su equipo que ha representado varios presidentes, los de los republicanos y demócratas, bueno, las críticas que él está usando sus contactos para quedarse aquí. Yo no sé, la verdad es, no hay mucha respuesta del gobierno de los Estados Unidos, es muy raro. Es un gran problema y me molesta mucho, me frustra mucho que el gobierno está protegiendo a esta persona, porque hay un acuerdo entre los Estados Unidos y Bolivia sobre extradición y los requisitos son muy claros y es muy claro que el gobierno de los Estados Unidos tiene que extraditar, pero hasta este punto no lo ha hecho. Claro, y esto a partir de las declaraciones que ha realizado en las últimas horas, genera y decíamos, abre nuevamente las heridas de muchísimas familias, especialmente desde la ciudad del Alto. Las víctimas se han comunicado con usted a partir de este pronunciamiento, de esta reaparición de Goni. Sí, hemos hablado sobre bueno, esta declaración de Goni. Y también, como yo, están frustrados, están tristes, todavía están sufriendo. Por eso, bueno, es difícil ver esta persona y ver que los medios están ofreciendo un espacio a una persona que ha matado tantas personas. Es como si nosotros en Gringolandia invitamos a Bin Laden a hablar. Es un asesino, no es mi opinión. Es una decisión de un juez, un jurado, una corte en los Estados Unidos que es asesino. Y este asesino está hablando o mandando cosas a los medios y nosotros estamos frustrados. Pero quiero mencionar la otra cosa que es importante. Las víctimas se sienten tristes, pero también se sienten orgullo, porque ahora ha aparecido no como un experto, como un expresidente, pero como un criminal. Ellos ganaron en su juicio y todos saben que este criminal está tratando de gobernarse. Y es otra cosa, cuando no es un experto, pero es un criminal, entonces se siente orgullo también. Claro, y ya se han pronunciado, ha habido no solamente el pronunciamiento de las víctimas, sino de muchas autoridades a partir del pronunciamiento que desarrolla Gonzalo Sánchez
de Lozada. Y usted lo decía, hay un proceso en curso. ¿Cuáles son los siguientes pasos, por favor, en el proceso que se está siguiendo? Porque lo decía bien, ya tiene 93 años Gonzalo Sánchez de Lozada y lo que la gente quiere es evitar que él se vaya sin haber sido juzgado y sin pagar por los delitos que ha cometido en Bolivia. ¿Para cuándo se tiene previsto que el proceso que se tiene en su contra en los Estados Unidos vaya a reactivarse? ¿Cuál es el siguiente paso, por favor? Bueno, en los Estados Unidos estamos esperando la respuesta de la Corte de Apelación. Hay la posibilidad, es muy raro que pase, pero puede ir a la Corte Suprema, pero lo más probable es que no va a pasar. Va a pasar, yo creo que este año, pero nunca puede decir porque es el primer caso, como he dicho, contra un expresidente vivo. Entonces, es muy delicado porque está cerrando la puerta a los líderes que matan a su gente aquí en los Estados Unidos. Muy delicado. En términos del caso de... quiero mencionar otra cosa. Si la Corte de Apelación ratifica el veredicto del jurado y Gonis se muere, todavía él tiene que pagar. Entonces su patrimonio, su familia tiene que pagar porque ya ha perdido. Entonces, en teoría, las víctimas, que no sobre el dinero, pero reciben el dinero, no importa si muere o no. Sobre la extradición, quién sabe. Yo no sé. El gobierno tiene la petición o el exhorto suplicatorio y tiene que responder y ojalá el gobierno de Bolivia presione para que ellos manden Goni y Sánchez Prosaín a Bolivia para ser procesado. Claro, y eso es lo que se está buscando, que se vaya a lograr ya justicia para las víctimas. Lo ideal sería, por supuesto, la extradición. Sin embargo, este proceso no ha logrado tener un buen resultado, tomando en cuenta, lo decimos, la protección, lamentablemente, que durante más de 20 años ha tenido Gonzalo Sánchez de Lozada en los Estados Unidos. Y claro, ahora sale a hablar de una reforma de la Constitución Política del Estado, don Tomás, una constitución que ahora ha sido destacada, por ejemplo, por darle prioridad y reconocimiento a los pueblos indígenas que él había invisibilizado en nuestro país, con el objetivo, bueno, político, de quizá apoyar a la oposición en nuestro país, porque usted lo decía bien, ya con la edad que tiene, él nuevamente entrar en la arena política es prácticamente imposible esto, pero ¿algún objetivo tiene? ¿Jurídicamente esto tendrá algún efecto allá en los Estados Unidos? ¿Esta declaración o este caso? La declaración. No, es como he dicho, él, es una persona que no está involucrada en la política, ha perdido mucha presencia aquí, entonces nadie está escuchando, para estar honesto, porque él es asesino, según un jurado. No sé si puede impactar su extradición, es algo tan político, no sé qué está pasando con esto, pero su declaración no tiene un impacto aquí en Gringolandia y ojalá tampoco en Bolivia. Es un asesino tratando de involucrarse en la política. Es preocupante. Don Tomás, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yala. Queríamos conocer también la posición de la defensa de las víctimas de octubre después de este pronunciamiento y conocer cómo está avanzando el proceso allá en los Estados Unidos. Haremos un seguimiento, por supuesto, a cómo se desarrolla el mismo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, hermano. Gracias. Ha estado con nosotros don Tomás Becker, que es abogado de las víctimas de octubre del año 2003, que a raíz de la reaparición de Gonzalo Sánchez de Lozada, claro, se abren nuevas heridas y se pronunciaron también rechazando las mismas. Han pasado 20 años de estos luctuosos hechos en el Alto y son varias las organizaciones sociales, las víctimas y los familiares que exigen la extradición de Goni. Han expresado su molestia por la propuesta que ha presentado también en las últimas horas.